Hey, no, 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 no. Viejo, por favor, aquí no lo haga, por favor. Okay, hey, te estoy llamando la atención. No robo que han sido llevados a cabo en horas de la madrugada no precisada. Es un asunto muy alarmante que ya se escapa de los controles. Y yo entiendo que los miembros de la Policía Nacional deben hacer su trabajo. Deben mantener una vigilancia firme en ese sector, y no solamente en ese sector, sino en sentido general en la población del municipio de Mao. Han habido robos de diferentes artículos en casa, en vehículos, de manera consuetudinaria. Yo entiendo, particularmente hace unos meses me sustrajeron una música y otros artículos de mi vehículo. Imagínate, a veces uno dice, pero ¿dónde quién me dirijo? ¿Cómo tendré una pista? Porque la policía solamente se limita por dar su vueltecita por ahí. Mira, a veces en el parquecito, un patrullaje, una aparatosidad. Entonces mira los robos donde son. Oiga, es que hay que vigilar en los barrios y darle seguimiento a los delincuentes, porque aquí la Policía Nacional conoce quiénes son los delincuentes. Supuestamente una persona detenida, mencionado Guancho, ¿qué usted tiene que decirnos sobre esta situación de estos robos? Bueno, si hay una persona detenida y que realmente usted me acaba de mencionar el nombre, que le llaman Guancho, pues todavía no puedo emitir una opinión con relación a esa persona. Ahora, si después que yo lo identifique, yo sí puedo emitir una opinión, porque aquí nos conocemos todos. Y la policía, una recomendación, la policía que solicita una orden a un juez y que le practique una requisa a esa vivienda para ver si algunos artículos de la persona que realmente hemos sufrido ese embate de robo, pues si aparece un artículo, pues ahí está comprometida entonces la responsabilidad penal de ese delincuente. Vemos unas cuantas personas acá del sector que le han robado. ¿Qué le han dicho ellos a ustedes? ¿Que se han comunicado con ustedes ya? Se sienten preocupados. Hay al dueño de comercio, al dueño también de residente en vivienda. Y reitero, es alarmante la situación que ahora mismo está arropando al municipio de Mao en cuanto a los hurtos, que de manera desproporcionada están aconteciendo. Y no se está dando respuesta.